Para el peruano del siglo XXI, ¿qué sentido tiene estas fechas? Más allá de que, vamos a ser honestos, algunos viajan, se dedican a descansar, aprovechan su tiempo. ¿Qué sentido tiene? Qué bueno que hables del siglo XXI, porque ¿qué quiere decir? Que esta es una fiesta que tiene relación con el transcurso de la historia, que digamos, formalmente la consideramos después de Cristo, ¿no? Por eso, porque tiene una fundación en ese acontecimiento de la venida de Jesús, podríamos decir, en la historia humana, a través de un niño insignificante, pobre, que crece en este pueblo de Israel, que también es un pueblo perdido, insignificante, y que simultáneamente nos trae un mensaje muy profundo que tiene que ver con la constitución de la vida religiosa del ser humano. Todo ser humano es un ser que busca más allá porque no se ha dado la existencia, siempre viene dada, es un don. Y el ser humano se abre también hacia el futuro, ¿no? Si yo no me he dado la vida, ¿hacia dónde voy? Y si cuando muero, ¿qué significa eso? ¿Hacia dónde voy? Entonces, el sentido religioso siempre ha estado presente en la vida del ser humano, pero siempre con una cosa que hay un gran autor que se llama Rudolf Otto, que descubrió que siempre lo religioso se presenta como fascinante y como tremendo, ¿no? Claro. Fascinosum, ¿no? ¿No? Y tremendum, ¿no? De tal manera que nos da, a la vez que alegría, nos da también miedo. Y justamente la novedad del cristianismo, teniendo en cuenta todas las religiones y su riqueza, porque hay muchos elementos de riqueza particular en todos los pueblos, en todas las zonas, la fineza con que se descubren cosas de las civilizaciones es impresionante, ¿no? Y desde los cazadores recolectores. Pero lo que justamente no había es un discernimiento, un esclarecimiento del asunto del temor de Dios. El temor de Dios a veces no está bien entendido, y no sé, más allá del catecismo, para el peruano del siglo XXI, la religión, ¿cómo puede ayudar a confrontarnos? Porque también tiene que ver con este proceso en donde uno reflexiona, y la oración, como alguien me decía, no le hace bien a Dios, sino a uno mismo. A uno mismo. A uno mismo. Claro. ¿Cuánto puede ayudarnos en situaciones complejas como las que ya son habituales en el Perú, sí, confrontarse con uno mismo? Ah, no, es muy importante, pero justamente tiene relación con el asunto del temor. A veces pensamos que la confrontación con uno mismo en relación a Dios es porque hay que temerle, porque nos va a hacer daño por el mal que hemos hecho. Todo ser humano tiene que ir descubriendo poco a poco en su vida, y a veces aprendemos por ensayo y error. No aprendemos todo de un golpe. Y entonces cometemos errores y dificultades se generan a partir de allí, ¿no? Y hay males que se hacen también. Lo que pasa es que la manera religiosa en general que hay para afrontar el temor es, diríamos, o enfrentar a Dios cuando hacemos mal, es llenarnos de más temor para decirle: me va a castigar y por lo tanto me porto bien. El cristianismo inaugura una época que San Juan lo dice perfectamente en la primera carta, ¿no? No hay temor en el amor, porque el temor mira el castigo, en cambio el amor expulsa el temor. Entonces esto se lo toma muy a pecho el Dios hebreo, llamado Yahvé, cuyo nombre significa yo soy el que está siempre con ustedes. ¿Ya? Se traduce a veces yo soy el que soy, pero hoy día se ha mejorado el conocimiento, dice yo soy el que estoy siempre contigo. Y esta experiencia de un Dios que está con nosotros significa finalmente en la revelación de Jesús un Dios Padre. Y que entonces, como los papás, ¿no? Que protege. Que querramos, nos portemos bien o nos portemos mal, son nuestros padres y nos aman. Así es. Ahora, señor, aunque puede haber padres que sean un poco despadres. Claro, ¿no? Un poquito más enérgicos con la disciplina. Así es. Pero en el Perú, que además lo comenta que es importante, hay este acercamiento a la religión a veces buscando protección, ¿cree Así usted? Es. O sea, eso Por podría supuesto. Explicar el fervor. Claro. A mí me parece que la intuición principal de nuestra fe cristiana en el Perú, en sus distintas manifestaciones, es la de una confianza en alguien que nos acompaña.
pero siempre ha estado cargada de esta visión del temor, tanto por la tradición católica, por la tradición también protestante en algunos casos, y también por las tradiciones antiguas. Por el asunto de, en las tradiciones antiguas, la idea es que hay aspectos positivos y hay, digamos, divinidades ambiguas, divinidades buenas y divinidades malas. Por ejemplo, el fenómeno del niño es una manera de presentarse Viracocha, ¿no? Por eso los huaris eran los cultores, y quiere decir que está amargo y entonces ha mandado por eso el fenómeno. Claro, claro. Y por eso hay lluvia. Medio animista ese Así dios, es. ¿No? Animista. Y simultáneamente el pueblo responde, bueno, con de varias actitudes, los que tienen horror por eso, y se nos ha castigado por algo malo, entonces hay que sacrificarle mujeres. Y otros que dicen, no, esto es un desafío, nos está llamando para que lo canalicemos. Y crean los túneles, claro, y organizan todo el sistema acuático del país, que es una maravilla, ¿no? Bueno, ¿qué dice la fe cristiana? Que Dios es solamente Padre y amor. Y por lo tanto suscita en nosotros una confianza que normalmente debería irse transformando en responsabilidad. Y que ese Dios paciente espera en que, dándonos su hijo mismo, inclusive si se lo matamos, él nos perdona. Y nos dice, ánimo, tienes que cambiar y mejorar. Y yo no te voy a destruir por eso, claro, sino que te voy a alentar para que puedas seguir creciendo. Ahora, monseñor, hay personas que sienten que ese discurso es, suena bonito, pero puede ser medio inocente, naif, para decirlo en otra palabra. Así es. Porque en tiempos tan violentos, esto es una sociedad muy agresiva, eso de poner la otra mejilla suena medio extraño y que acá todos nos golpeamos. Pero, ¿qué sentido tiene justamente? Justamente es el problema de la madurez humana. Lo que afronta Jesús claramente es la responsabilidad de valer tantas cosas uno, que tiene que aprender a que alguien le dé una confianza para que asuma su propia confianza y crezca. Las personas no crecen a palos. La persona que crece a palos se transforma en una persona casi robótica, que cumple leyes, pero no por sale obligación. Toda la grandeza de los dones que tenemos. Entonces, por eso, si apreciamos que Jesús tenía esa capacidad de ver lo bueno de la gente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? O alienta, tu fe te ha salvado. ¿No? No dice nunca, yo te he salvado, tu fe te ha salvado. ¿No? Y esa manera de tratar marcó definitivamente al grupo de los discípulos y a la gente que lo vivió, que no son solamente los discípulos oficiales, ¿no? También hay cantidad de discípulos anónimos, los ciegos, la pecadora, toda esa gente que se sintió que esa persona no lo juzgaba, sino que lo alentaba. Es verdad que lo que tú dices, pero una cosa es llamar la atención con seriedad, en donde se note el amor con que lo estás haciendo, y otra cosa ya es la exageración de la condena y de la destrucción de la persona. Y en este tiempo el Papa Francisco está diciendo eso. Venimos a anunciar la alegría del Evangelio. Y la alegría del Evangelio es que Dios, amándonos, siempre está a nuestro lado. Nunca nos abandona. Y eso es lo que eso es lo más genuino de hace 20 siglos. Claro. Y ya que habla de la alegría, estamos en Semana Santa, Jueves Santo. Antes se celebraba de una manera particular la Semana Santa para los creyentes. Los no creyentes a veces dicen, pero los católicos son, les gusta la muerte, el dolor, que se regocijan de estas imágenes dolorosas, en fin. ¿Qué sentido tiene para la religión católica la muerte? ¿Qué lógica tiene la muerte? Bueno, la muerte es un desafío humano fundamental. Es casi la invitación a perder el sentido de las cosas. Hay un gran filósofo, Heidegger, que dice que el hombre es un ser para la muerte. Lo cual es muy serio, porque afirmando eso, la vida se convierte en una lucha contra la muerte, hasta el punto de que podemos crear una especie de superhombre, ¿ya?, que no va a morir. En realidad, todos vamos a morir igual. Así es. Pero prolongan la vida a lo máximo, ese es el proyecto, el proyecto que estamos viendo ahora, de manipulación genética, que finalmente conduce a la pregunta, ¿para qué vivir tanto? ¿No? ¿Qué pasa con los jóvenes, por ejemplo? Esa idea de que creamos un mundo en contra de la muerte, como que somos una especie de supermanes,
tiene como consecuencia la incapacidad de comprender el límite. El ser humano tiene un límite. Y esa constitución lo abre justamente a dimensiones más sutiles. Si tengo un límite, entonces soy responsable durante el tiempo de vida el poder preocuparme por las cosas más fundamentales y no por las accesorias. Por ejemplo, amar, servir, hacer poesía, tener sutilezas que son fundamentales para vivir y que a veces nosotros olvidamos y las ponemos en segundo lugar. Y ponemos en primer lugar el dinero, la ambición, la... Bueno, que son decisiones finalmente humanas, ¿no? Son decisiones humanas, claro. Pero... el asunto es si llenan el yo profundo, ¿no? Así es. Y a lo que viene el cristianismo, la fe cristiana, es a llenar el yo profundo de la gente, no dejando de lado cosas que deseamos y que son intereses y necesidades reales, pero que como tales necesitan engarzarse con el sentido de las cosas. ¿Y usted cree que en el Perú hemos perdido el sentido, la brújula? Todo parece indicar que sí, pero aún con religión, aún con el hecho de que hay procesiones, que digamos que alguna vez un sacerdote me explicaba que el hecho de que vayamos a las procesiones y las imágenes son recordatorios, que no es que tenemos que preocuparnos mucho de ese tipo de actividades, sino en lo que más allá trascendentemente implica, ¿no? Estar más juntos, probablemente. Sí, yo creo que la cosa es doble, ¿no? Por una parte, en el país se siente una cierta pérdida de sentido. Creo que estamos en una crisis muy fuerte y es más importante que reconozcamos eso y de que hemos ido fracasando en muchas cosas, aunque parece que el éxito económico es muy grande, ¿no? Pero a la vez hay cosas que son sutiles y que hay que considerar. Por ejemplo, me parece que, yo lo he señalado en las últimas semanas, la solidaridad que ha surgido ante el mal humano es una manera de decir, podemos estar en la lona, pero todos nos unimos cuando hay una cosa seria. Bueno, eso tiene que transformarse en todo un movimiento, hay que anchar la democracia, podríamos decir. No vivir una democracia de puntitos de elecciones que se hacen un día y... No, hay que vivir un real proceso de ensanchamiento democrático que viene de la base y que se basa justamente en cultivar los valores. Esos valores que decimos muchas veces que necesitamos para la juventud, etc. Y necesitan ser destacados con toda claridad, sobre todo para poder hacer siempre las cosas... Como decía anteriormente, con sentido. Tú decías eso, el sentido lo perdemos cuando, lo único que hacemos es calcular. El cálculo es necesario, pero si se hace sin sentido, lo que calculo es cuánta plata le saco a algo y algo, si me enamoro porque a ver cuánta plata tiene la pareja, ¿no? Entonces pierdo el sentido, ¿no? Claro, claro. Bueno, como yo decía, es libertad también de cada persona. Pero para ir terminando, monseñor, el Papa está ahora en Netflix. No, en una plataforma que es Disney, me parece, ¿no? En realidad está haciendo publicidad. Disney. ¿Por qué decide entrar en estas redes, en estos espacios? Sí, en este caso concreto, él en realidad es muy mediático y cuando uno le pide una cosa de comunicación, te la da porque... Él tiene un principio. El principio es que somos anunciadores del Evangelio, somos misioneros. Por lo tanto, hay que comunicar, hay que explicar las cosas y hay que darlas con las mayor sencillez. Y en ese punto, en este caso concreto, Disney le presentó la posibilidad de que hablara con varios jóvenes que tenían dificultades en la vida, de distinto tipo. Y entonces, lo que hoy día se va a estrenar, es una cosa linda, porque hoy día el Papa empieza una serie de encuentros con los jóvenes en donde los escucha en primer lugar y luego conversa con ellos y les da mensajes que son sumamente interesantes para ver cómo tenemos que tratarnos los humanos. Y él, digamos, hace un ensayo, decir, bueno, como hizo Jesús que habló con la gente sencilla y se comunicó de esa manera, pues ahora el Evangelio de hoy es ir... Con la gente, con los chicos en este momento, sobre todo son los que él dice que son la esperanza de la humanidad, pero para eso es que hay que también acoger el germen de esperanza que hay en todo. Y ese punto es muy importante porque el Papa siempre está atento, no tanto a lo que tenemos que dar como normas o orientaciones, sino a lo que es el Evangelio vivido, rescatarlo y
unirlo a lo bueno que hemos ido acumulando nosotros desde Jesús. Y entonces es muy interesante porque valora mucho a los jóvenes. Claro, claro. Inclusive a los que están en crisis total. Bueno, con más razón, en todo caso el Twitter, estas plataformas es una forma también en que la iglesia se acerca, yo diría, no solamente a su grey, sino a cualquiera que necesite un mensaje de apoyo, ¿no? Y tienes razón, ¿no? La Semana Santa no es solo para los católicos, porque es católica en el sentido de que es universal, ¿no? Yeah. Católico significa universal, católicos es universal. Y entonces, dirigiéndose a todos, rescata todo lo positivo que hay en la humanidad. Lo que pasa es que nos hemos, estamos saliendo, gracias al Vaticano II ya hace 60 años, pero ahora sobre todo con el Papa Francisco, estamos saliendo de una idea de que los católicos somos un grupo cerrado que posee la verdad y no la puede compartir ya. Actualmente con otros que tienen algo de verdad que es interesante, ¿no? Y que inclusive nosotros muchas veces no captamos en nuestra propia vida. Y entonces el católico está para acompañar, no para juzgar. Así es. Para comprender, no para aniquilar al primero que no es como él, ¿no? Y además el católico per se por la fe es optimista, ¿no? O sea, así es. Es una gran ayuda en la vida. Bueno, en eso viene pues justamente del tema que vamos a vivir mañana Viernes Santo y el Sábado Santo y el Domingo de la Resurrección, que nuestro Dios es un Dios que manda a su Hijo, se hace uno de nosotros, muere prácticamente, Él acepta la muerte, pero es asesinado, es matado en la cruz, es condenado injustamente, pero Él asume eso como un sacrificio de, digamos, altruista, de servicio a los demás. Y entonces la resurrección es una idea, es un acontecimiento que no solamente es personal de Jesús, es colectivo. Jesús ha resucitado para que toda la humanidad resucite y para que todos entonces nos reencontremos. Nuestro destino final es la esperanza que nos encontraremos todos. Así es. Muchísimas gracias, Monseñor, por haber estado con nosotros en esta fecha especial. Y bueno, me voy a quedar con esa última frase. Ojalá nos reencontremos en esa vida, pero más aquí por ahora. Y estos espacios de diálogo están hechos para esto justamente. No se vayan, que vamos a continuar con el programa y con estos temas especiales y alusivos.